Hemos decidido, conforme a los requerimientos que hicimos ante el Ministerio de Salud Pública de la Nación el día jueves con el doctor Ginés González García, con la comunicación telefónica y el vínculo con el Ministro de Educación Nicolás Trotta, a su vez con una ronda de consultas con los distintos gobernadores de las provincias argentinas, desde Axel Kicillof, Omar Perotti y Gerardo Zamora, por citar algunos, lo mismo que Gustavo Merella de Tierra del Fuego, y a su vez también con el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. En ese sentido, la provincia del Chaco ha bregado y propició efectivamente la suspensión de clases conforme a los requerimientos de trabajadores docentes, de padres y de recomendaciones diversas. Si bien nosotros entendemos claramente que la situación estaba asociada a la circulación viral probada, la concatenación de hechos sucesivos, de conexidad de casos, amerita claramente tomar esta medida. En ese sentido, ratifico, suspensión de clases, pero también nosotros vamos a trabajar con una plataforma educativa. Y en ese sentido, la plataforma educativa suministrada por el Ministerio de Educación implica lo siguiente. Primero, aprovechar lo digital para continuar los aprendizajes en tiempos de suspensión de clases de coronavirus en tres etapas inmediatas. Semana 1, entre el 17 de marzo y el 25 de marzo, a través de grupos de WhatsApp, conformados por el docente con tutores en primaria y alumnos en secundaria, se distribuirán pruebas diagnósticas, material de sensibilización y concientización sobre la pandemia e instructivos sobre cómo se desarrollarán las clases por la vía virtual. En segundo lugar, la plataforma digital, a partir del día 25 de marzo, estará disponible la plataforma ELE, basada en Moodle, para toda la comunidad educativa.